Últimas noticias internacionales. El Titán rompe el silencio y asegura que aún es muy pronto para decir si se postulará nuevamente a la presidencia de los Estados Unidos. El expresidente critica el enfoque de Biden hacia China y la inmigración ilegal. Rinden homenaje al presentador de radio conservador Rush Limbaugh. Facebook hace una criticada prohibición de contenido para sus usuarios de Australia. Ahora también estamos en Telegram. Si te interesa suscribirte a nuestro nuevo canal y recibir las noticias a través de este medio, no dudes en enviar un mensaje a través de Telegram al número que aparece en pantalla. Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de noticias internacionales. Todos los días te traemos completos reportes informativos sobre lo que está aconteciendo en nuestro planeta. Si aún no te has suscrito, aprovecha, hazlo de inmediato y también activa la campanita de notificaciones para que estés entre las primeras personas en conocer cada vez que publicamos uno de nuestros videos. Continuamos con la información de Estados Unidos y el Titán, el presidente saliente de los Estados Unidos, finalmente rompió el silencio. En una entrevista con Greg Kelly de Newsmax, el expresidente confirmó que sí volvería a presentarse a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, pero señaló que era demasiado pronto para tomar esa decisión sobre su futuro político. Aunque aún no aseguró que en el 2024 pudiera presentarse nuevamente como candidato presidencial, sí dijo que ha visto muchas encuestas excelentes al respecto. Además, agregó que tiene un apoyo tremendo. No lo diré todavía, afirmó, pero tenemos un gran apoyo y estoy viendo las cifras de las encuestas que están por las nubes. Además, señaló que es el único tipo que, tras ser acusado, sus números aumentan. El presidente saliente de los Estados Unidos rompió el silencio, acabó con ese perfil bajo que había mantenido desde que dejó el cargo hace un mes. De hecho, apareció en varios programas de entrevistas de televisión para honrar a su amigo, el presentador de radio Rush Limbaugh, quien falleció a los 70 años. El expresidente aprovechó para reflexionar sobre su época como líder de la nación y dijo que ciertamente extrañaba ser presidente. Cuando el presentador le inquirió acerca de regresar a las redes sociales, el expresidente señaló que no tenía planes de regresar a Twitter. La plataforma suspendió permanentemente la cuenta del expresidente en medio de una campaña para, supuestamente, aumentar su vigilancia de las voces dañinas en su plataforma. La compañía justificó su censura alegando que el presidente había incumplido sus políticas luego de que publicó un mensaje instando a los manifestantes del 6 de enero en Washington, D.C. a permanecer en paz y abandonar el Capitolio. Asimismo, la plataforma también eliminó la cuenta de Twitter de la campaña. Estas acciones de cumplimiento de esta gran compañía de redes sociales han sido fuertemente criticadas por apuntar a personalidades y voces más conservadoras. De hecho, la prohibición que hubo sobre el expresidente provocó un éxodo de usuarios de la red social. Al respecto, el presidente saliente de los Estados Unidos dijo que si se observa lo que está pasando con Twitter, es posible mirar que se ha vuelto muy aburrido y que millones de personas se están retirando. Fueron muchas, amigos, las críticas que el expresidente realizó sobre la actual administración y las primeras decisiones que ha tomado Joe Biden. Y de esta manera pasamos a nuestra siguiente información, y es que el expresidente criticó duramente a Joe Biden, a quien llamó deshonesto o mentalmente perdido. Esto cuando se refirió a las vacunas contra el virus, contra el COVID-19, que de acuerdo con Biden, Estados Unidos no tenía cuando asumió el cargo. Al respecto, el presidente saliente señaló que Biden o no estaba diciendo la verdad o se había ido perdido mentalmente. Recordemos, amigos, que durante una entrevista con la televisión estadounidense, Biden se refirió a la cantidad de vacunas que tenían en esos momentos cuando asumió el cargo y señaló que había unos 50 millones de dosis. Sin embargo, luego dijo que no se tenía la vacuna cuando llegó a la presidencia.
Pero de acuerdo con la administración saliente, Biden recibió un ciclo completo de una vacuna de 2 dosis antes de asumir el cargo el 20 de enero. Estados Unidos ya había administrado 1 millón de dosis el 24 de diciembre del año pasado. De allí las críticas del expresidente, quien no solamente hizo alusión a estas declaraciones de Biden, sino que también criticó su enfoque hacia la China comunista y la inmigración ilegal. Sobre China, señaló que todo el asunto es ridículo porque se tenía a ese país exactamente donde los queríamos. En la entrevista que concedió a Newsmax, el expresidente habló de forma extensa sobre las elecciones, los comicios presidenciales del año 2020 y los calificó una vez más como amañados. Pasaron cosas realmente malas y deshonestas, dijo el titán, señalando que recibió 75 millones de votos, más que cualquier presidente en ejercicio en la historia de los Estados Unidos. Indicó que lo que ocurrió parece cosa de un país del tercer mundo en este tema electoral. Así que, dijo, tenemos que aclarar eso y creo que llegar al fondo de lo que sucedió, esto no puede volver a ocurrir en el futuro. Y ciertamente, aunque reconoció que extrañaba ser presidente, aún permanece el misterio sobre sus planes para el 2024. Y con esto pasemos a la siguiente noticia. El expresidente de los Estados Unidos recordó al presentador de radio conservador Rush Limbaugh como un defensor de la libertad y una luz guía para los Estados Unidos. De esta manera, rindió un homenaje a Limbaugh, quien murió a la edad de 70 años después de una batalla contra el cáncer de pulmón que inició el año pasado. En un comunicado, el presidente saliente indicó que el gran Rush Limbaugh ha fallecido en un lugar mejor, libre de dolor físico y hostilidad. Además, afirmó que su honor, coraje, fuerza y lealtad nunca serán reemplazados. El expresidente describió a su amigo como un patriota, un defensor de la libertad y alguien que creía en toda la grandeza que representa nuestro país. La muerte del presentador de Radio Conservador fue anunciada por su esposa. Ella le dijo a los oyentes al comienzo del programa de radio de Limbaugh que había estado luchando contra el cáncer de pulmón en etapa 4 mientras continuaba transmitiendo su programa. Falleció en su casa en el estado de la Florida. Y de esta manera pasemos a la siguiente noticia. El exdirector ejecutivo de Facebook Australia y Nueva Zelanda, Stephen Schiller, dijo que este gigante de las redes sociales está utilizando una estrategia demoledora contra Australia al prohibir a los usuarios ver y compartir noticias en esta plataforma. La prohibición de las noticias, que se ha extendido también para afectar al gobierno y a los servicios de emergencia de ese país, es la represalia del gigante de las redes sociales al inminente código de negociación de los medios de comunicación del gobierno de Morrison. De acuerdo con el exdirector ejecutivo de Facebook, este problema en Australia representa un conflicto lo suficientemente grande que Facebook está empeñado en ganar. Schiller cree que Facebook no es un buen ciudadano corporativo y va más allá de las negociaciones normales, lo que ha afectado a los servicios que brindan a los australianos información muy práctica y esencial. Además, ha dicho que si se tratara de una empresa china y no estadounidense que tomara este tipo de decisiones e instaurara este tipo de censura, entonces se estaría acusando de arremeter contra la democracia. Y es que, amigos, los principales medios de comunicación de Australia, incluidos The Sydney Morning Herald, The Australian, The Age y The Epoch Times, descubrieron que el gigante tecnológico había implementado una prohibición total en sus páginas de Facebook. Sin embargo, una gran cantidad de páginas no relacionadas con los medios también se vieron atrapadas en esta situación, con sitios web del Departamento de Salud del Estado de Queensland, la Oficina Nacional de Meteorología, por ejemplo, además de miembros del Parlamento e incluso organizaciones sin fines de lucro que vieron sus páginas bloqueadas. Esto, de acuerdo con el analista, el ex ejecutivo de Facebook, lanza una llave inglesa a la democracia australiana. Y, en su opinión, esto es más que solo un servicio de noticias, sino que esto es profundizar en el corazón de cómo compartimos información en una democracia libre como Australia. Y de esta manera, amigos, hemos llegado al final de este reporte informativo. Queremos agradecerles su sintonía, su preferencia.
e invitarlos a que compartan sus opiniones con nosotros acá en la caja de comentarios sobre estas informaciones que les hemos presentado. Si les gustó el video, regálennos un like. Hasta una próxima oportunidad.